Pues ya llegué a Tampico Alto y mi idea es cruzarme del otro lado a llegar a la playa. Y la verdad es que está muy bonito, está precioso este lugar. El rollo es encontrar un lanchero que me lleve del otro lado. Vamos a ver quién puede hacerlo. Chin, me hubiera pegado con esos, quién sabe dónde iban. Oigan, ¿le puedo decir para que te vaya, que des el recorrido un cuarto? ¿Sí? Ya le digo. Pero tarda, ¿no? ¿Cuánto tarda? Una media hora. ¿Media hora? Ah, está bueno ese. ¿Y va para la playa? Solo el recorrido. Solo el puro recorrido. Oye, ¿y hay lancheros aquí en todos los restaurantes que te llevan a ese recorrido? Sí, por todos los restaurantes están ubicados los lancheros. Uh-huh. ¿Y hay alguno que a cualquiera le dices, por ejemplo, a él le puedo decir y me lleva? Sí, cualquier lanchero que anda por aquí le puedes decir y te lleva. ¿Y te lleva a dónde? ¿Al túnel? Al túnel del amor, al santuario de los pelícanos, a la playa virgen. ¡Ay, ay, ay! Pues hay que ir entonces. La Rivera. Ya está, gracias. Hola, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Vámonos? Ok. Ya está. Pues ya nos vamos, ahora sí. Ya agarramos ride. Qué chulada de lugar, qué chulada de Tampico Alto, Chihuahua. Mira, hasta la piel se me pone chinita. ¡Ufale! ¿Qué es ahí? ¿Una casa? ¿Es casa particular ahí? ¡Hala! ¡Qué chido, güey! ¡No manches! En medio del agua aquí. Me dicen que vamos a pasar por un mangle que está como en túnel y ahí se le llaman el túnel del amor. ¿Por qué, güey? ¿Qué hubo ahí para que sea del amor? Espero que no sea lo que yo estoy pensando. Este es el santuario de los pelícanos. Vea usted nada más. En cada uno de los palitos, un pelícano. Vea usted eso. No inventes. Y están tranquilitos porque saben que nadie los molesta y que además los cuidan. Este es, dicen que lo conocen aquí como aguililla. Sí. Pato buzo. ¿Buzo? Buzo. Ok, pato buzo. Casa abajo del agua. Vea usted nada más esto. Aquí es el muellecito, un muellecito, y vamos a ir rumbo a la playa que está del otro lado. ¿Qué ole? ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué
Oye, ¿y aquí qué? ¿Los rentan o qué? Es un club. ¿Es un club? Que estoy manejando, que se llama Locals Only, de aquí en La Ribera. Ok. Ahorita estoy acompañado de un equipo que se llama Pelícanos. Muy bien. Ajá, que son vikingos. Ellos es un club de vikingos y vienen ahorita a dar la vuelta aquí a La Ribera. Los traigo dando un tour. Ahora vamos rumbo a la playa, después de este muellecito. Hola, hola. Hola, hola. ¿De dónde son? Tampico. Tampico, Tamaulipas. Yes. Eso es todo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Está la arenita suelta? Sí. Así que, pues vénganse cómodos y se vienen a dar una vueltecita por acá. Ahí está, está tranquilo. Pero está muy bonito. Y lo mejor de todo es que incluso aquí hay casas, vive gente. Déjame acá. Este se llama La Chivela, entonces, el pueblito. ¡Hala! O sea que, imagínense, un agua fresca ahorita de coco. ¡Uf, una chulada! ¡Buenos días! No, ya tardes, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a comernos un coco. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De aquí de Tampico? Ah, muy bien. ¿Se acabaron los cocos, señora? Sí, pues. Hay gente. ¿Va a cortar más? ¿Va a cortar más? Sí, este. Muy bien. Acá está en la fila. ¿Cuántos cocos lleva ya pelados y cortados, señora, en su vida? Pues 50. 50 hoy. No, si no le preguntaron su edad. Vikingos Kayak Club, se acabaron los cocos. Entonces, vamos a seguirle. Nos vemos, muchachos. Adiós. Les digo que aquí está. Está muy bonito. Muchos cocos. El camino está bonito. No, hombre, qué bárbaras. Y además se come riquísimo. Uf. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! La verdad, tenemos cosas hermosas y la gente. Sí, no, hombre. La gente de Tampico, Madero, no lo disfruta. ¡No inventes! Esto está precioso, Chihuahua. Mira nada más. Ve esto. ¡Ufala! Gracias. Está precioso esto, ¿eh? No inventes. Esto es de hidrocarburos. Huele, yo creo que debe tener mucho tiempo ya, ya lavado. Cuando piensas que va a estar sola la playa, de repente te encuentras sorpresas de mucha gente, de fotos incluso de aquel lado. Y gente disfrutando de la vista de este precioso lugar, ¿eh? Allá veo también una palapa, ¿eh?
¡Salude! ¡Hala! Estuvo bueno de su vida, pero vale la pena completamente. Qué hermoso lugar este de Tampico Alto. ¿Cómo me dices que se llama? ¿Cómo dices que se llama esta zona? La Cibela. Chivela. ¡Chivela! ¡Sí! La Chivela. Voy con una foto con estos chavos. Vamos. Ahora sí salen todos. ¡Nos vemos, vikingos! ¡Uh! Ahí alcanzan a ver. Aquí estoy en la parte alta. Acá está. Acá está el mar. Y allá está la laguna. Ahí la alcanzan a ver. Al final del pasillo. No, hombre, qué bárbaros. Esto está hermoso. Muy, muy bonito. ¡Adiós! ¿Dónde está? No la veo. Oiga, señora, ¿cuántos años tiene viviendo aquí? Voy a venir aquí 32 años. ¿32? Ándele, pues. Oiga, ¿y usted vende cocos aquí? Sí, vende cocos siempre. ¿Y cómo le hace? Ay, ¿cómo le hace con la luz? Pues tiene luz y planta de sol. Ah, ok. Paneles solares. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Salúdale. Adiós. A hacer hambre. Adiós. Ahora hay muchas casas por aquí por la orilla también, ¿eh? Hay unas palapas. Y la verdad es que está hermosa esto. Estoy fascinado con esta laguna aquí en Tampico Alto. Oigan, búsquese un hobby, no sé, caminar, correr, bailar, disfrutar de estos recorridos, viajar, no sé, el hobby que usted quiera, el hobby que le apasione. Cuando encuentre la pasión en algún hobby, eso es vivir, eso es vivir. Ya vamos llegando al llamado túnel del amor. ¿Por qué le llamarán túnel del amor? Mira nada más. No inventes. Ve esto. Me imagino que aquí los pescadores venían con las novias, no sé, algo así. Mira nada más. ¿Para qué le digo? ¿Para qué le cuento? Mejor usted venga a dar una vueltecita. Esto es hermoso, Chihuahua. ¿Ve usted eso? Thank you.
¿Esta es la esquina que domina? Ay, juela, güey. ¿Esta es qué? ¿Calle Águila y qué? Díaz Mirón. ¿Y Díaz Mirón? No, Francisco Villa y Díaz Mirón. Francisco Villa y Díaz Mirón. Sí. Pero ahora le cambiaron el nombre, le cambiaron Águila. Ahora el Águila. Francisco Villa y Águila. Y Águila. La esquina que domina. Eso es todo. Nos vemos. Hasta luego. Qué hermoso lugar es la iglesia de San Rafael, me dicen. Pero la verdad es que traía un hambre espantosa en la mañana y me paré a desayunar aquí. Estoy entrando a la ribera de Tampico Alto y en la mañana, tempranito, vine a desayunar aquí porque traía mucha hambre, no había desayunado, eran casi las 12. Entonces me llamó mucho la atención este restaurante, el Vivero Buffet. Y regresé, tuve que regresar porque lo que desayuné estuvo muy, muy rico. Vamos a conocerlo. Déjeme decirle que es como comer entre un vivero y así, literal. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. Oye, qué rico está aquí. Siéntate, compadre, siéntate. Gracias. ¿Tú eres encargado? Encargado de aquí y bienvenido. Oye, qué rico se come aquí, ¿eh? No lo conocía, tiene poco tiempo. Tiene un año, 7 meses apenas el restaurante que abrimos. ¿Dónde están ubicados aquí en Tampico Alto? Mira, vienes por la carretera que es La entrada, que es Tampico-Tuxpan. Llegas a Tampico Alto y te metes a mano derecha. Uh-huh. Entrando a la ribera vas a ver aquí el restaurante. Oye, pero aparte es un vivero. Aparte es un vivero, también tenemos ventas de plantas, tenemos vendemos sustrato también, damos asesoría gratuita. Si alguien tiene una planta que no le esté floreando algo, aquí le damos la asesoría correspondiente. Oye, pero aparte es buffet. Es buffet y tenemos servicio a la carta. Manejamos los dos tiempos en el mismo día, buffet y servicio a la carta. Oye, ¿son puros mariscos?
Es 80% este marisco, Marco, y también tenemos el 20% son ensaladas, hay fruta, hay empipenadas, hay entomatadas, hay pollo también, hay tiras de pollo, también puedes encontrar, pero es 80% marisco. Oye, pero además, Tampico Alto está muy bonito, está como para vivir aquí, ¿eh? La verdad es que entré y me gustó cómo estaba pintado, cómo estaba arreglado, todo este tipo de cosas que definitivamente le dan a una ciudad un atractivo para el turismo. La verdad que sí, la verdad que la alcaldesa Vanessa y bueno, Adrián Domínguez, mejor conocido como el Cachitas, la verdad que cuidan mucho su municipio, la verdad que le han echado muchas ganas y empeño aquí. Oye, pues a mí Tampico Alto siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha encantado, caminar por la brecha huasteca es precioso. Hasta he pensado en comprar algo por acá, fíjate. Mira, Marco, pues si gustas, ahorita te llevo un fraccionamiento que están ahorita, de hecho, vendiendo terrenos a muy buen precio. Se llama Fraccionamiento Campestre Santa Catalina. Te recomiendo esos terrenos, un lugar muy tranquilo para vivir y a un buen precio. Vamos, vamos si quieres ahorita. ¿Y está cerca o qué? Mira, de aquí son 3 kilómetros más o menos y del puente Tampico al fraccionamiento que te digo está 10, 12 minutos más o menos. Pues ya me convenciste. ¿Vamos o qué? Vámonos. Vámonos, muchachos. Vamos a ver este fraccionamiento. ¡Ay, qué bonito lugar! No puede ser posible. Oigan, yo de preguntón, diciéndole que qué bonito para vivir por aquí. Y ahí me trae precisamente a este fraccionamiento Santa Catalina, que la verdad está precioso para tener un terreno aquí. Usted, por cierto, en este momento están vendiendo propiedades. Le voy a dejar el teléfono por si usted quiere comunicarse. Ve usted toda la zona, toda el área donde puede usted vivir tranquilamente, con una zona que comunica al Chijol, al canal de Chijol, un pequeño lago que tienen dentro de este fraccionamiento Santa Catalina. Pero el canal de Chijol está ahí, exactamente ahí. Ahorita vamos para allá. Ay, ve usted nada más esto. Aquí pasa el canal de Chijol. Vea usted nada más. El que viene desde el río Pánuco. Por aquí pasa. ¿Qué lado me dicen que está el mar? Pues sí, exactamente. Este canal casi que en paralelo con el mar, y me dice que llega hasta la laguna de Tamiagua, y después de la laguna de Tamiagua, Tuxpan, Veracruz. Lo raro es que, bueno, no lo raro, es que me dicen que a veces corre hacia el río Pánuco el agua, y a veces corre hacia Tuxpan. Esto es parte también del fraccionamiento Santa Catalina, que lo hace un lugar excepcional, precioso. Ya usted nada más. Y don Servando está preparando los ostiones. ¿De dónde? De la Laguna de Tamiagua. Laguna de Tamiagua. A verlo. Ya nada más. ¿Entre aceite? ¿Ya picosa? Si está más o menos. No sé si traiga más ya aquel, güey. O sea que si más o menos, quiere decir que sí está bien picosa. Está más, sí, andar crudo. Sí está picosa, ¿eh? Sí está picosa. Imagínese la calidad de vida de vivir aquí. Al lado de la naturaleza.
Oiga, qué bonito lugar es aquí este fraccionamiento, ¿eh? A mí también me gusta. Sí, está sí. Precioso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el fraccionamiento? Campestre Santa Catalina. Campestre Santa Catalina. Sí. Oiga, y en este momento están vendiendo incluso propiedades. Sí, sí, tenemos. La verdad son tres fraccionamientos en un desarrollo que se llama Campestre Santa Catalina. El primero, que es Campestre, ya está vendido en su totalidad. Muy bien. Y tenemos dos más, uno que es Marina, que es con canales artificiales, y otro que es Rivera, que está de aquel lado, es mucho más sustentable, más ecológico. Y está en contacto con el canal de Chicol. Exacto, aquí tenemos la Palapa, es una casa club, uh-huh. que da servicio a los tres fraccionamientos. Pues en contacto con la naturaleza, ¿eh? No, totalmente. De por sí éramos ecológicos, pero con el COVID le dimos un vuelco a hacerlo más ecológico todavía. Al momento de empezar a vivir aquí, la gente va a tener una calidad de vida excepcional, una calidad de vida que no la va a encontrar en otro lugar. De eso se trata precisamente, de la gente que quiere venir a la naturaleza. Uh-huh. A la naturaleza, eso es nuestro. Tenemos cerca playa, tenemos muy cerca Tampico, de dos playas, la Ribera, la Laguna de Tamiagua, pero la naturaleza en sí, el contacto de agua dulce que tenemos de aquel lado y agua salada, es y muchos árboles. Ahorita tenemos más de 3,000 árboles enormes sembrados que van a ser como aquellos pinos. Esto en nuestros 3 años va a ser muy bonito. ¿Cómo puede entrar en contacto la gente con ustedes para que adquiera estos lotes? Miren, básicamente yo me muevo con mi celular, uh-huh. que es el 833-218-1761, 218-1761 o 140-7205. Con eso yo les contesto o por WhatsApp y les mando información inmediatamente. Perfecto, entonces el trato es directo. Sí, también hay casi todas las casas de bienes raíces de Tampico tienen información de nuestro fraccionamiento. O sea, no tenemos exclusividad con ninguna. Trabajamos a veces con una, a veces con otra, okay. más cerca, en este tipo de eventos, pero estamos, o sea, todos están abiertos, no tenemos ninguno. No estamos casados con nadie. Pues muchísimas gracias, y la verdad es que tiene un lugar hermoso para vivir. Gracias, y así lo veo yo, muy muy en contacto con la naturaleza. En la mañana hay todo tipo de peces, de aves, hasta venados, nutrias, y te voy a decir una cosa antes de despedirme: aquí hay manatís. ¿Ah, sí? Sí, señora, claro que sí. ¡Ah, caray! Y aquí se van a la Laguna del Carpintero, pero aquí es el criadero de manatís por años. Mira nada más, hombre. Entonces, tengo una foto que ahí así está un manatí. Esta es la cuna del manatí, es donde se ha venido a refugiar el manatí, en estos manglares. Porque además son respetados. Totalmente, nadie los toca, nadie los mata. Muy bien, muchísimas gracias. A usted. Gracias. Para servirle. Bueno, pues ya terminamos este recorrido por Tampico Alto. Ya hoy conocimos un montón de cosas sin querer, fíjense. Así que los invito para que vengan a dar una vueltecita. Y definitivamente usted tiene que conocer este lugar. Conocer del otro lado, la playa del otro lado, es espectacular. La verdad es que me encantó. Y como les dije, y ya vieron, hasta para vivir. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. ¡Adiós! ¡Andamos por ahí! ¡Andamos por ahí!